Amor, empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos. Susténtase de llantos y de ruego. ¿Hay o no hay motivo de hondo desasosiego para nuestro pastor? No es por mi desasosiego que os he convocado aquí, sino por el de la iglesia. Cada verso es un lanzazo en el costado del Salvador. Me queman las manos solo de tocarlos. Yo leo y releo y no advierto la intención perversa. La poesía tiene sus fueros que escapan al juicio de los heladores de la fe. Pensad en Salomón o en Santa Teresa. Yo no veo más que la cita. La más enfermiza sexualidad. Y están escritos por una mujer. A otra mujer. Ensalzan a la señora virreina. Son poemas de alabanza. De adulación, si se quiere. Se escriben en todas las cortes europeas. No en la de España. Ningún poeta ha dejado testimonio de los ojos o de los labios de Isabel la Católica. ¿No los tendría hermosos? Bien lo dijo San Bernardo. Cuando oigo a una mujer, es como si silbase una víbora. Una víbora que posee alma, igual que nosotros. Eso la vuelve más vulnerable. Quien posee un alma puede perderla. Padre Miranda, citasteis a Salomón. Salomón también dijo, la mujer es más amarga que la muerte. Fijamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso. Juana. ¿Quiénes son estos hombres? Por orden de su ilustrísima señora arzobispo, tenéis prohibido el acceso a los libros. ¿Ese viejo lunático? Haré de cuenta que no he oído eso, Sor Juana. Romper esos sellos os significaría una pena mayor. Me secuestran mis libros. Está bien. Dígale al arzobispo que estudiaré en el cielo. En la hierba,
de la cocina. Ese orgullo os conducirá al infierno. ¿Es que sois incapaz de contrición? ¿Por qué se me castiga de este modo? Josefa. Josefa. Juanita. Ya, ya pasó. Ya. Hay algo más que quiero decirte, hija mía. Si en el convento esos desórdenes amorosos no pueden llevarte más que al castigo, tampoco en el mundo hay esperanza para ellos. Reverendo padre, ayúdame. Debes empezar por ayudarte a ti misma. Descubrir qué es lo que Jesucristo quiere de ti. Sí. Ojalá lo supiera. El conocimiento no da respuesta a mi fe, padre. El demonio es muy sutil, Juana. Siempre se disfraza de modo de parecerse a Dios. Eso es la búsqueda de conocimiento. Un disfraz. Habéis atacado en su bienestar espiritual a una persona que yo distingo con mi protección. ¿De qué la acusáis? ¿De escribir versos? De sus versos opinaréis vos, señor. Según agraden o no a la señora virreina. Pero de su autora opinará la iglesia. Se trata de una monja jerónima y esa orden está bajo mi jurisdicción. Su bienestar espiritual, como lo llamáis vos, es cosa mía. Me declaráis la guerra, ilustrísima. ¿Qué decís, señor? ¿O queréis que recurramos a Madrid? Yo represento aquí a su majestad el rey. Sor Juana Inés de la Cruz estará esta tarde leyendo en su biblioteca. A Lutero, si a mí se me antoja. Mientras estemos en México, nadie te va a tocar. Esa puerta sellada. Sin mis libros no existo, señora. ¿Y la oración? No es que Dios sea sordo a mis súplicas. La sorda soy yo. Su voz se me pierde entre los ruidos del universo. Jamás he encontrado una mujer como tú. Más poeta que monja. Más monja que mujer. Hace años que me lo pregunto. ¿Cómo es Juana con ella misma? Cuando está sola. Cuando nadie la mira.
Quítate el velo. Es una orden. Esta Juana es mía. Solamente mía. Autorizado. Autorizado. Este podéis editarlo, pero he censurado el cuarto capítulo, íntegro. Explicar el protestantismo es una manera de difundirlo. Los manda su eminencia reverendísima. Dad las gracias al ilustrísimo señor arzobispo.